un mensaje del teléfono, me he despertado 5 días después en la terapia del Hospital Padilla. Me han salvado la vida porque yo estaba muerto, no me daba mucha expectativa de vida. Y mira ahora, ya por lo menos somos un grupo. Mal que mal. Hay que darle para adelante, ¿no? Tropezón no es caída, como dicen. Yo tuve un año rehabilitándome en Buenos Aires. Ahí he conocido otros rengos que me han llevado a ver este deporte y he visto como que el deporte crea habilidades, todo se conecta, entonces te rehabilita lo físico, lo psicológico, lo social. He venido acá con la idea y busco gente que comparte y mezclo todo. Rehabilitación, deporte, recreación. Y bueno, me junto con Bruno, me presenta esa idea de él y bueno, empezamos a recolectar gente. No fue fácil. Al principio estuvimos entrando en plazas, pasamos por distintos complejos, está bueno llegar acá. Es un rayo, pero las reglas son reglas de básquet. Es un deporte mixto y juega en cancha de básquet. Yo tengo un problema que de nacimiento se llama ataxia de Friedreich. Y, o sea, es un problema que va, con los años va evolucionando. Primero empezó normal, digamos. Caminaba todo. Ya en el 2012 empezaba a usar silla y hasta ahora igual, la vamos peleando. Trabajaba antes en construcción, tuve un accidente cayendo del octavo piso hace 2 años atrás. Estaba más muerto que vivo y bueno, y a conocer esto estos chicos que vienen a jugar al rugby me da otra vida más y otra posibilidad para seguir para adelante y sigo luchando por los 2 hijos que tengo, que son los más lindos que tengo en mi vida. ¿Cómo te sentís hoy? Normal, normal. Yo creo que puedo hacer todo de nuevo. Es más, uno de mis últimos proyectos ahora es tratar de independizarme completamente. ¿Qué pienso hacer en el futuro? Soy nutricionista. Me recibí el año pasado. Y el año que viene, si de verdad, quiero estudiar kinesiología. Que me está pasando cosas lindas como conociendo gente nueva, gente que están a la par mía, que me aprecian y que me ayudan. Pero el deseo es caminar y cuando cumple los 15 años mi hija, y bailar con ella el vals, como todos los padres que quieren estar en ese sentido. En esta instancia se honoren, así que cada uno de nosotros ponemos muchísimo para que este proyecto siga y alcanzar lo que alcanzamos. Es una satisfacción grande el ver los muchachos que pueden progresar, pueden andar bien, encontrar un grupo. Las palabras que pretendemos ahora transmitir es trabajo en equipo, la independencia y dar mejor calidad de vida. Que vean que no se terminó la vida después de un accidente.
Soy Juan Aranis y trabajo como paseador de perros hace, si no me equivoco, unos 18 años más o menos que hago esto. Y trato de formar de acuerdo a, primero, principalmente de acuerdo a que vivan más o menos cerca y también de acuerdo a la afinidad que tengan entre ellos, que se lleven bien, que se porten bien. Si son chicos, son cachorros, es mucho más fácil porque al cachorro lo integran más rápido a la manada. Porque no todos los perros tienen el mismo carácter, hay perros que son más dominantes, menos. Pero tienen que saber que el que más domina soy yo. El alfa me tienen que tomar como el alfa a mí. Hay veces que sí, que tengo que decirle al dueño que es muy complicado para mí, por ahí que necesitan un adiestrador para bajarle un poco el temperamento antes que un paseador. Este grupo debe estar formado hace 3 años, 4 años más o menos. Los perros son muy rutinarios, digamos. Sí esperan, saben qué días tenés que venir a buscarlos, saben que si es un día por medio, saben qué día esperarme y todo eso. Entonces es como que después ya se acostumbran a salir. A veces mucha gente debe pensar que las calles pueden estar sucias o no por los paseadores. Y te aseguro que la mayoría de los paseadores que yo conozco, por lo menos, sí se hacen responsables de todo lo que hacen los perros. Por ahí los dueños que vos ves acá, y todo el mundo piensa que sos vos y por ahí nada que ver. Sí, ellos, aunque sea, así tengan un fondo gigante, aunque sea un ratito, necesitan salir, sociabilizar, estar con otros perritos y todo eso. Buscaba plantar. En ese momento no me puse a pensar si me iba a salir bien o mal, si iba a poder cuidar una planta, pero yo quería hacerlo. O sea, yo ya me había decidido en buscar para Santi. Yo le comienzo a dar el sábado a la noche, y el domingo a la noche, y el lunes él iba a la escuela especial allá en Concepción. Cuando llegamos a buscarlo, sale ella así, con los brazos. ¿Qué le hicieron a Santi? ¿Qué le dieron? Es otro niño. Se portó bien, no se durmió, comió. Bueno, de ahí comenzó los avances. Santi comenzó a descansar bien, o sea que su cerebro se empezó a relajar. Dejó de hacerse pis, dejó de hacerse caca, comenzó a comer. En un mes engordó, se creció, comenzó a decir mamá, papá, agua, llamaba a sus hermanos, aprendió a andar en bici. 9 años, decía yo, con 6 medicación psiquiátrica, era como una locura. Él llegó a estar a veces todo el día sentado, solo babeándose, sin hacer nada. Cócteles de 5 pastillas, de 4, de 3... Con tan corta edad es difícil, viven al borde de la diabetes, viven al borde del síndrome metabólico. Sí están mucho más tranquilos con el aceite, sí tienen crisis, pero no con la violencia que tenían antes. No me puedo hacer la tonta a todos los cambios que tuvo. Y en un mes que mi hijo me diga mamá después de no haber escuchado su voz desde los 2 años y medio. Yo cuando comenté que mi hijo usaba el aceite de cannabis, recibí constante mucho agravio, diciendo que yo a mi hijo lo estaba drogando. Yo a mi hijo lo estaba drogando, pero con drogas legales. Esto es una planta. De eso estamos hablando. Yo te voy a contar más o menos cómo se hace el aceite. Pesás más o menos 25 gramos, le pones 1 litro de alcohol de maíz o de cereal.
o alcohol tridestilado y lo llevamos a la heladera o al freezer, al frío. Una vez que se ha hecho esto, se comienza con los filtrados. Son tres filtrados de esto y va a quedar algo similar a esto. Esto se lleva al calor. La temperatura es aconsejable pasarla a 110 grados para la gente de dolor y para los chicos con epilepsia, con autismo, es aconsejable tenerla entre 80 a 90 grados. Una vez que pasa las 4 o 5 horas, eso uno lo va viendo, acá queda una resina fuerte, dura. Vos extraes con la jeringa. Este es el producto final, que es cortado con un poco de aceite de oliva. Dejé a un lado todos los tabús que a veces la sociedad misma te impone. Y me centré en mi hijo. Empezamos con el aceite. Él al día de hoy ya dejó 4 de sus 6 medicación. Cuando voy al consultor me dice, bueno, mamá, tu hijo no tiene nada. Y yo, ¿qué? Dice, pero ¿cómo no tiene nada? No, no tiene nada, mamá, tu hijo está sano. Y yo, pero ¿cómo sano? Explíqueme bien, porque estos son los estudios anteriores y cuando le mostré los estudios anteriores, eran crisis increíbles. Eran como que habían rayoneado toda la hoja. Y dice, no, mamá, Santi está sano, no tiene epilepsia. Y yo lloraba. Y bueno, él estaba haciendo la historia clínica y me dice, bueno, a ver, mamá, ¿con qué medicación está él? Y yo digo, bueno, eso quería llegar. Yo, mire, doctor, él no está con medicación desde el año pasado. ¿Cuánto que no está medicado? No, bueno, yo no sé si usted ha escuchado hablar del aceite de cannabis. Y bueno, entramos como a tener un cruce de opiniones. Yo sé la que vivo el día a día. Y yo sé los cambios que Santi tiene y tuvo desde el cannabis. O sea, usted mismo me está dando el alta de mi hijo y, o sea, ¿cómo justifica eso? No todos están a favor. Yo creo que las farmacéuticas influyen mucho. Te doy un claro ejemplo. Mi hijo le daba una medicación de $690. Era importada de Alemania. Las industrias farmacéuticas manejan millones y millones y a nadie le sirve que mi hijo esté bien con un aceite que le pueda cultivar, de una planta que la pueda cultivar yo. Se supone que está legalizado, pero seguimos en la misma. El uso de medicina solo está autorizado para epilepsias refractarias, para ningún otro uso más. Todo es ilegal. Tener una planta, tener aceite, tener crema, todo es ilegal. 2 años que Santi se curó. Desde ese momento lo quise contar porque me parecía egoísta sabiendo que hay muchas familias que pasan por situaciones así. Nosotros tenemos una organización que es la Comunidad Canábica de Tucumán. Esto es una asociación de madres que nos juntamos por un mismo fin, una mejor calidad para nuestros hijos. Nosotros queremos es poder hacer cultivo solidario, conectivo entre nosotras. Vamos, tal vez que lo que yo plante no me sirva para mi nene, pero sirva para el nene de otra mamá y lo que ella haga le sirva para mi nene. Me preguntan si el cannabis es adictivo. Yo te digo que no. De haber perdido el lenguaje oral completamente, la audición completamente, que ahora te diga mamá y que ande tratando de cantar, porque le encanta escuchar música y él anda por ahí en su idioma, canta, ¿entendés? Pero, no sé, son cosas que si lo tuviera que hacer otra vez, lo volvería a hacer, sin duda. Thank you.
te vas a morir de hambre siendo artista. ¿Qué mamá no te dijo preocupada que te ibas a morir de hambre? Soy la famosa oveja negra de la familia. Entonces, a lo largo del tiempo pasé de oveja negra a ser una especie de limón salvaje también, porque tengo una personalidad complicada. Pero a grandes rasgos sí me considero como artista en un montón de rubros. Y me profesionalizo en lo que es el lápiz. Dibujos con lápiz. ¿Todo podía aprender? Sí, tal cual. Y leía y estudiaba mucho con un tipo que es de Brasil, que se llama Charles Aveso, y veía muchísimo sus tutoriales. Entonces, de tantos artistas como él, iba como recopilando información de otros artistas y armé una especie de técnica que me funciona a mí en realidad, que es eso lo que promuevo. Yo me recuerdo también dibujar las paredes de la casa de mi abuelo, todas. Y él esperar a que yo creciera o que se me pasara o me aburriera o lo que sea para repintarlas. Pero mientras tanto las paredes estuvieron pintadas muchísimos años. Y todo era una cuestión de escribir mi nombre, que supongo que era una especie de buscar mi personalidad o buscar más o menos quién era. En la secundaria ya empecé a escucharme más y ya personalizaba los bancos de mi compañero. Entonces era un colegio privado, pero yo dibujando todos los bancos de mis amigas, personalizados, agarrados de la mano, frases de amor, canciones, parejas besándose, cosas así. Y después en este colegio me hicieron una entrevista y pude revelar que era yo la... casi me cortan la cabeza, un montón de cosas. Entonces en el 2014 decido trabajar donde estaba trabajando y a la tarde o en la siesta o en el tiempo libre me limaba y dibujaba. O sea, hacía lo imposible por leer, por estudiar, por informarme y podía pasar noches enteras dibujando. Yo no puedo, me impregno totalmente de la historia que hay atrás cuando tengo el dibujo. Porque por más que se refleje solamente una imagen y la técnica y todo eso, no sé si te pasa a vos cuando los ves, pero la gente me dice que el dibujo tiene algo. No sé si tiene algo, tiene magia, tiene alma, como le quieras poner. Entonces yo creo que es reflejado mi tiempo, la dedicación y tratar cada detalle con el valor que merece. Barrio Sur es la calma que viene después del bullicio. Está cerca del centro y es tranquilo. Estar cerca de todo, una ubicación muy cómoda, pero a la vez tiene mucha calidez de barrio todavía. Hace 25 años vivo acá en el barrio y estamos ubicados en la Chacabuco y Piedra, en la famosa Chacapiedra. Rondón 941, Barrio Sur, Cirugía y Ricotero. Bienvenidos a Chacapiedra. Bienvenidos a Barrio Sur. Sean bienvenidos a mi querido y hermoso Barrio Sur. Tenemos fiado, se conoce mucha gente y ahora con estos departamentos sí hay más gente. Hay muchos estudiantes, estamos todos cerca, hay muchas facultades también por la zona. En general los alquileres son más baratos y los gastos cotidianos son un poco es un poco más accesible vivir en Barrio Sur. Pero sigue siendo pintoresco, lindo. Esta cuestión de los adoquines, las subidas, las bajadas. Tiene su perfume de azar. Julio se arrebata, agosto viene un par de lluvias, los árboles se frotan y esperás a sal por todo Barrio Sur. Ay, no pateo el naranjito cuando vas caminando y te colgás del árbol y dices ¡tic! Es un saque de arco, es un saque de arco. Le pegas con el peine, ¡ay! La manda la pelota, la manda para otro lado. Tiene otro movimiento, uno se conoce más con los vecinos, con las vecinas. El almacén de la esquina de mi casa ya es un amigo y si necesito dejarle mi llave a alguien para que venga después a mi casa, le tengo la confianza.
hace 25 años más o menos. Nos hicimos famosos por las bombitas de queso, las empanadas. Y las bombitas por día 800, 900. Así es, es un récord de todos los días normales. De lunes a domingo, normalmente 5 días a la semana debo comprar la comida, todo. Se habla acá de Dani, es lo tradicional de la zona. Los turistas también, nos visitan mucho los turistas. Uno me contaba que antes de conocer la casa histórica se venían primero por Dani. ¿Y al amigo qué le gusta las comidas? Lo clásico, la milanesa con la papa frita. ¿Y panza llena? Corazón contento. La plaza que manda en el barrio es Plaza San Martín. Plaza San Martín es el barrio. La gente, todo el barrio va justamente a esa plaza. Por ejemplo, la diferencia es Plaza Belgrano. Plaza Belgrano es más localista. La gente que linda con la plaza es la que va a tomar mate, la que sale de la casa de la correr. Algo que se podría hacer con el barrio grande, tanto edificio. Ahora están cayendo las casas viejas con estas masas que tiene ahora los departamentos. Probablemente quieren hacer un edificio, obvio que es un lindo terreno. Pero no, no, las casas no se ven. Las pelotas se manchan, pero las casas no se ven. Verde, la confluencia de gente habitual aquí, siempre se congrega muchas personas a tratar de hacer deporte. No es lo mismo que estar acá viendo otras caras, cambiando el panorama, ver naturaleza, respirar un poquito más de aire fresco. Es lo mejor. ¡Explota, pero!